Buenas tardes, David. Bueno, gracias por mandarme tu solicitud de amistad, que evidentemente la esperaba y al momento, pues claro, la he aceptado, como habíamos hablado. Te voy a cantar algo y luego continúo hablándote. Mabete, o mio dello cielo, il più puro palpitare dell'anima, or vedrete, fanciulla, qual le vostre parole un novello
Bueno, mi querido David, el otro día fue una conversación fantástica la que tuvimos telefónicamente. Se me hizo corta, la verdad, se me hizo corta porque hablamos de diversos temas muy, muy interesantes sobre la técnica, sobre la I, concretamente sobre las vocales, pero sobre todo sobre la I. Hablamos del maestro Krauss y básicamente yo creo que estamos de acuerdo en muchísimas cosas, ¿no? Pero bueno, todo lo que yo te comenté era bajo mi apreciación personal, lógico, ¿no? Yo no soy poseedor de la verdad absoluta ni pretendo serlo, ¿no? A ti te habrá valido pues como una opinión más de las que has escuchado de otros amigos, cantantes, para tu trabajo. Y bueno, por lo que cuentas eso y además que la figura del maestro pues siga viva, vigente, y que la gente lo recuerde porque ha sido pues una gloria para la lírica a nivel internacional. Te mando un fortísimo abrazo desde La Coruña. En cualquier momento que quieras que volvamos a hablar o que nos pongamos en contacto telefónicamente pues, o a través del ordenador, pues aquí estoy dispuesto a atenderte, como no podría ser de otra manera. Bueno, el aria que canté, Andrea Chenier, no es propiamente para mi voz, porque yo soy un tenor lírico y esto necesita una voz de un tenor espinto, una voz más amplia, más ancha. Pero bueno, yo trato de darle una cobertura a la voz para que suene un poquito más redonda. Y lo que sí me gusta, bueno, lo que sí me gusta, lo que sí pretendo es que las interpretaciones que yo haga tengan todas una vida. Expresen algo. Esto está claro, tú conoces el argumento, un poeta en medio de una fiesta de la nobleza de París y se queja delante de todos y delante de Magdalena, que de alguna manera le reprocha, en fin, se queja de que eso, que mientras hay fiestas y hay bailes y hay lujo y todo eso, los campesinos, la gente, pues vive y el erario que el dinero que les dan no les llegan apenas para alimentar a sus hijos, ¿no? Entonces hay algo que debe de mover al mundo y ese algo es el amor, ¿eh? En resumidas cuentas es lo que viene a decir, ¿no? Y entonces trato de darle, pues eso, los matices que requiere desde mi punto de vista esta bellísima aria de Andrea Chenier de Humberto Giordano. Bueno, David, no te entretengo más. Un abrazo muy grande desde La Coruña. Y lo dicho, aquí me tienes para lo que te pueda hacer falta. Hasta prontito.